¿Te estás peleando? No, en absoluto. Tenemos mucho más que ofrecer. Esto es un teatro. Aquí se ven grandes actuaciones. Ya veo, pero ¿por qué estáis actuando aquí en el quinto pino donde nadie os puede ver? Eso es por el río, hijo. ¿No te recuerda al río Estigia? Ese místico río que conecta la tierra de los vivos con el reino de los muertos. Este lugar nos proporciona el escenario ideal para el magnífico drama Orfeo y Eurídice. ¿Orfeo? ¿No ese es el tío negro celoso? Una obra muy buena. No, ese es Otelo. Y antes de que preguntes, en esta obra tampoco hay ningún rey de Dinamarca dando vueltas con una calavera en la mano y diciendo ser o no ser. ¿Ah, sí? ¡Oh, sí! Es una obra sobre el dramático amor de una pareja cuyas familias están en contra de que se casen. No, no es sobre esa pareja. Y para terminar esta tanda de preguntas y respuestas, tampoco trata de un chico llamado Pedro que va gritando por ahí. ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Leches! ¡Esa me la habría sabido! ¿Y de qué va tu historia? Orfeo y Eurídice es una historia de amor verdadero. Un amor tan fuerte que incluso triunfa después de la muerte. Suena un poco cursi, ¿no crees? Por supuesto que no. El drama clásico nunca pasa de moda. Pero no te preocupes, nuestro repertorio también ofrece algo para las generaciones más jóvenes. Una épica heroica con mucha acción. ¿Y dónde están los actores? Aún queda papeleo por arreglar en la oficina de empleo. Ya conoces la historia. Interpretación independiente y burocracia. ¿Sabes algo de una entrada al castillo? ¿Qué quieres hacer en el castillo? El espectáculo está a punto de empezar aquí. Yo no tengo nada que ver con el castillo. Tendrás que preguntar a otra persona. ¿Has pensado alguna vez en hacer una obra sobre un joven mago de una dimensión muy, muy lejana? ¿Un joven mago de otra dimensión? Muy poco realista. Un asunto muy poco gratificante. ¿Y qué tal un drama sobre un hombre que da caza a su temible doble? ¡Oh, sí! El doble malvado. Un tema muy popular. Debe ser profundamente psicológico. El héroe luchando contra sí mismo, contra sus miedos y deseos. Siempre un personaje inmaduro. Un héroe tan enamorado de sí mismo que no puede emprender aventuras reales. Un personaje digno de pena. Un verdadero cobarde, en realidad. Bueno, creo que el teatro no es exactamente lo mío. Me quedo con la tele y los videojuegos, donde todavía se trata a un héroe como se debe. ¿Podrías enseñarle a actuar a un amigo mío? Oh, el joven nos trae nuevos talentos. Tu amigo tomó una decisión muy sabia al hacerse actor. Dado que te hace tanta ilusión, me imagino que las clases serán gratis, ¿no? Claro que sí. El valor de una educación de ese tipo no se paga ni con oro. Pero, a cambio, ¿podrías hacerme un favor? Necesitamos accesorios para el atrezzo de nuestro drama clásico. Para ser más exacto, necesitamos una túnica mágica, una flauta y una alabarda. Me imagino que los necesitas para el mago, el bardo y el guerrero que domine el mandoble. Bueno, el servicio de utilería de Simon hará todo lo posible. Tengo que asistir a unas reuniones importantes. ¡Nos vemos! ¡Oh, no! ¡Tú de nuevo! ¡No! Abatido, ¿eh? No es tan fácil vencerme. Un troll empresario con mucho tesón. Genial.
¿Tienes ya un precio más razonable? ¡Seguro! Ahora ofrezco precios de mercado competitivos. Cruzar cuesta ahora 3 monedas de oro. Bueno, aunque todavía es alto, es aceptable. Pero eso no se aplica para ti. O pagas 2 toneladas de oro o te pudrirás en este lado del puente. Espero que el salto desde el puente haya sido una experiencia satisfactoria. Bien. Qué amable al preguntar. Me caí al agua y fui arrastrado a muchas millas de aquí. Casi me ahogo varias veces. Entonces llegué a la orilla y aquí estoy de nuevo. Me alegro de oír eso. Espero que no me guardes rencor. ¿Rencor? ¿Cómo puedes pensar eso? Tan solo siento la urgente necesidad de comerte vivo ahora mismo, así, sin cocinar. Dejando a un lado eso, es un negocio para mí, como siempre. ¡Menuda lanza tan lista tienes! No, a partir de ahora me mantendrá a salvo de morosos estafadores como tú. La próxima vez que intentes atravesar el río colgado de una liana, te ensartaré con mi alabarda como a un pinzo moruno. ¿Te importaría prestarme la lanza? Jeje, tan solo cierra los ojos un momento, así todo lo que verás será tuyo. Entiendo. Ah, ahora lo entiendo. ¡Sí! ¡Tu lanza está muy claro! No es justo. El trato no era ese. No puedes simplemente imaginar mi alabarda. No la puedes tener. De otro modo, me temo que no podré evitar que vuelvas a columpiarte sobre el puente. Estas perlas podrían ser útiles para hacer que alguien resbale. ¿Qué es este desastre? Acababa de limpiarlo todo. ¿Quién va a recoger ahora toda esa basura? Bueno, tú, ¿quién si no? No voy a ser yo. ¿Tengo pinta de haber nacido para barrer puentes? No me lo puedo creer. Espera. ¡Atención! ¡Cuidado con las perlas! ¡Hola! ¿Sí? ¿Puedo quedarme con la pata de la silla? Pero eso es para la silla que estoy haciendo, la encargó el rey. Y si le falta una pata, seguramente utilizará una pierna mía de repuesto. Será mejor que no interrumpa tu trabajo ni un minuto más. Vale, el carpintero no quiere soltar la pata de la silla. Tendré que asegurarme de que está bien lejos cuando se la mangue. El pollo está definitivamente muerto. Lo han convertido en una brocheta. La temperatura corporal indica que murió hace menos de 3 horas. Se puede descartar el suicidio como causa de la muerte. Es bastante complicado clavarse uno mismo en la pared. ¡Eh! ¿Por qué me estoy empezando a sentir culpable? No he tenido nada que ver. Simon.
Esto, esa gallina clavada parece algún tipo de vudú, ¿verdad? Ah, sí, el pollo. Lo acabo de encontrar allí. Un modo horrible de suicidarse, ¿no? ¿Esto, suicidio? Debería reconsiderar esa teoría. A mí me parece un asesinato ritual cruel y sangriento que ha sido planeado meticulosamente. Ah, Simon, creo que a ti se te dan bien estas cosas. ¿Te importaría llevarte el pollo? Puede que esté maldito, así que no quiero tocarlo. ¿Y a usted no le importa que me caiga una maldición, verdad? Bueno, me imagino que le pasaría la maldición a usted y a su familia, después de todo su gallina. ¿No le preocupa enviar a su hijita sola al bosque? Ah, no tengo por qué preocuparme por mi caperucita. Sabe que no debe hablar con extraños y le di un aerosol de pimienta. ¿Cree realmente que el spray de pimienta le servirá para protegerse de los lobos hambrientos? Estos surgen de los arbustos y te comen antes de que puedas pensar en echarles el spray. ¿Lobos? Pero si en este bosque no hay lobos. ¿Está segura? Échale un vistazo a ese cartel de Se Busca. Esta bestia fue vista por última vez por los alrededores. Su última víctima estaba totalmente irreconocible cuando la encontraron y el lobo utilizó el spray de pimienta como condimento. ¡Dios bendito! El póster de Se Busca no es una falsificación, ¡oh no, qué horror! Tengo que buscar a Caperucita ahora mismo y traerla a casa. No me atrevo a pensar qué podría sucederle. ¡Ay, qué horror! ¡Excelente! Ahora el carpintero tiene libre acceso a la casa. Aquí no hay nadie. ¿Sí? ¡Buenas noticias! ¡Tu amorcito se va un rato! ¿Que Gertrudis se ha ido? ¿Qué clase de horror ha hecho que se vaya? ¡Tranqui, tronco! Solo se trata de un lobo fugitivo medio muerto de hambre en el bosque que prefiere a las niñitas malas para desayunar. Lo normal. ¿Estás loco? ¿Que mi hija está fuera en algún sitio perseguida por un monstruo asqueroso y mi querida esposa quiere detenerlo? ¿Sabes qué? A ningún lobo se le ocurriría acercarse a menos de 100 metros de tu hija. Igual que con tu mujer. No les pasará nada. Estás un poco pálido, como si necesitaras un sorbito de cerveza. ¿Cerveza? ¡Ay, pues me vendría bien una buena jarra! ¿No dijiste que el leñador acababa de abrir un barril? ¡Ya estoy de camino! No le vayas a decir nada a mi mujer cuando vuelva. Yo no he dicho nada de cerveza. El colega estaba muy bien informado. Sin embargo, seré yo quien se lleve la paliza cuando su mujer descubra que está trompa. ¿Tú otra vez? ¿Qué más da? Ya sabes. No, nunca jamás. Tengo... ¿Y eso de dónde lo has sacado? Seguro que lo has robado de algún sitio. En realidad me importa un pimiento. Me servirá para hacer una flauta. No tengo nada más que hacer de todas formas. Y ahora deja de atormentarme con tanta charla y vete.
No tengo tiempo para mirar algo tan poco interesante. Vaya, ¿qué está pasando? ¡Caramba! ¡Qué bueno! Eso que hay en el suelo es un dispositivo que lanza dardos. Afortunadamente los dardos solo llevan tranquilizantes. Lo siento, pero no tengo tiempo para ti. Búscate otro a quien distraer. Llévate esta flauta para entretenerte. Yo necesito paz y tranquilidad cuando trabajo. Quiero... ¿Es que no vas a dejar de rajar? ¿No puedes dejarme en paz? Bueno, pues nada. Sigue si no puedes evitarlo. Voy. Vale, mejor que te vayas. No tengo ganas de estar escuchando tu parloteo todo el día. Adiós. Esto... Vaya, Alix me está echando miradas asesinas. Mejor que deje la toga mágica donde está. Hola, Simon. ¿Aún estás buscando pruebas? ¡Volveré! ¡No olvides las pruebas! ¡Ah, qué organización! Resulta muy agradable a la vista. ¡Qué aburrido! Parece que ha encontrado un lugar específico para cada cosa.
Lástima que una persona como él se parezca tanto a mí. Mi lunático doble hizo copias de todas las cartas de amor que escribió y las archivó en fundas protectoras. Parece un verdadero pasador de páginas. Es una copia manuscrita escrita de una carta de amor para Alex que le robé a mi doble. Todavía se ve la fecha. Simon, volver. No olvides. Un poco de borrador de tinta, unas cuantas cifras nuevas y la carta de amor se convierte en una sentencia de muerte. Estoy seguro de que preferiría morir antes que admitir haber escrito esa bobada. Haces que me sienta alegre, ordenado y nuevo. Mi doble es un verdadero poeta. Veamos cómo reacciona Alex. Simplemente llamaré y me largaré como alma que lleva al diablo. Idiota. No es no, todo el mundo lo sabe. Estúpida carta de amor. Voy a tener que hablar con este chico y aclarar algunas cosas. No puedo dejar que la toga de Calipso se llene de polvo por ahí. El joven entusiasta del teatro. Aquí tienes el atrezzo. Ah, sí, el atrezzo. Una túnica mágica, una alabarda y... ¿la pata de una silla? ¿He encargado yo la pata de una silla con agujeros? No importa. Deberíamos empezar la clase. Este disfraz es perfecto.
¡Qué maquillaje tan excelente! Fíjate en el efecto fantasmal y transparente. Si no supiera que no es así, pensaría que eres un fantasma de verdad. ¿Cómo tienes pensado interpretar este personaje? ¿Misterioso? ¿Trágico? ¿Amable? ¿Seductor? ¿Romántico? ¿Melodramático? ¿Posmoderno? Eso de la seducción suena bien. Pero espera, ¿dónde estoy? ¿Dónde está la joven que se suponía que iba a seducir? Oh, era un chico. No me acuerdo. Tío, no tienes que atacar a nadie aquí. Se supone que tienes que preparar tu papel para ser un fantasma que dé miedo. Pero yo preferiría ser un seductor. Nunca he sido un seductor en mi vida. Solo das miedo por lo desmemoriado que eres. Se supone que eres un fantasma. ¿Un fantasma? ¡Qué trivial! Pero bueno, empecemos con la clase. ¡Soy un fantasma terrorífico! Creo que será mejor que vueles hasta los muros del castillo y me esperes allí. Pronto estaré ahí. ¿Qué se supone que hago aquí? Mejor que me lo digas cuando volvamos a encontrarnos, porque seguro que se me olvida por el camino. El joven entusiasta del teatro. Tengo que asistir a unas reuniones importantes. ¡Nos vemos! ¡Ave, cazadores! ¿Qué haces aquí? ¡Shh! ¡Silencio! ¿Qué crees que hace un cazador en el bosque? ¡Estoy al acecho! ¿Le has disparado ya algo? Desgraciadamente no. Estoy empezando a ver que no hay ni un animal en este bosque. Ni siquiera un gusano. Bueno, he visto un bicho con una caperuza roja no hace mucho. ¿Un gusano con una caperuza roja? Veo que todavía no te has topado con ella. Olvídalo. ¿No le has disparado tú a ese jabalí de ahí? Estaba tan cerca. Pero luego un francotirador estúpido le disparó a una distancia de 1,5 km. Seguro que es un jugador profesional de eSports. Tal vez deberías empezar a disparar a otros animales como ranas, pájaros, caballos e incluso algún inocente excursionista que otro. Bueno, no hace mucho tiempo apunté con mi arma a los ojos de un pollo. Pero cuando miré a ese pobre animalito a los ojos, no pude apretar el gatillo. No te preocupes, con un poco de paciencia estoy seguro de que acabarás disparando algo. ¿Me prestas tu rifle? ¿Tienes licencia de armas? ¿Licencia de armas? ¿Quién necesita licencia de armas? Adquirí esta pequeña preciosidad en una subasta online en Magic Bay en el Reino Mágico con manual de instrucciones incluido. ¡Que vaya bien la caza! ¡Adiós! ¡Yupi! ¡Lo conseguí! ¡Aprobé el examen! ¡Por fin soy un mago con título oficial!
Por favor, dime qué quieres decir con fantasma de castillo oficialmente reconocido. Ah, es verdad. Mi primer trabajo como fantasma de castillo. Tenemos que celebrarlo. ¿En serio? Es genial. ¿Qué te parece ocasada y tartas de fresa? Oh, había olvidado que ya no puedes comer. Da igual, me alegra que lo hayas conseguido. Sí, gracias por tu ayuda. Eres un amigo de verdad. Por fin tengo un motivo para vivir. Aquí tienes el plano de construcción del arquitecto Inker Winkelstein. ¿Puedes mostrarme la entrada? Pues no lo sé. ¿Seguro que es el plano del castillo? Yo recuerdo el edificio aquel de otra manera. Si te soy sincero, no lo recuerdo para nada. Y la estructura de esta torre es muy poco estable. No, este no es el plano que se usó para construir el castillo, así que no puedo mostrarte la entrada. Vale, eso no sirve para nada. Olvidémonos de ese estúpido plan. Mira este magnífico plano de construcción del castillo del arquitecto Müller-Gürken. Por favor, muéstrame la entrada. Un plano muy bonito, pero... ¿por qué hay pasadizos por todas partes? Pero si estas puertas ni siquiera existen. Me están confundiendo. Quizás estaban ahí, pero yo las atravesaba flotando. Yo creo que este no es el plano con el que se construyó el castillo. ¡Oh, no importa! Esto es más difícil de lo que pensaba. Mira este plano de construcción secreto. Hay un montón de pasadizos y puertas secretas. ¿Cuál de ellos es el mejor para acceder al castillo? ¡Guau! ¡Qué emocionante! Mira aquí todas estas líneas con rayas. ¿Qué significará? Buen hombre, me estás volviendo loco. Se supone que son pasadizos secretos. ¿No has encontrado ninguno de ellos? Ah, ahora lo entiendo. Tienes razón. Bueno, pues sí que podría ser el plano del castillo. Hay unos cuantos pasadizos tras las puertas que se supone que eran secretos. No, bueno, en realidad fue solo un trabajador que se quedó atrapado en el muro por accidente. Hay un pasadizo secreto distinto marcado en la parte trasera del castillo. Mira, pero... de este no me acuerdo. Hay algo raro en la parte trasera del castillo. Sí, ¿cuál es el error? Bueno, había... no me acuerdo. ¿Qué iba a hacer yo? ¡Ah, sí! ¡La convención de magos! Tengo que darme prisa. Creo que tengo que averiguar yo mismo qué es lo extraño de la parte trasera del castillo. Conociendo mi suerte, solo será un graffiti. No quiero entretenerte más. El deber es lo primero, amigo mío. ¡Un placer verte de nuevo! ¡Puedes pasar! Hola, ¿puedes decirme cómo llegar al castillo? ¿Qué clase de pregunta es esa? Pasas por aquí cada día. Ya deberías conocer el camino. Hoy estoy un poquito confundido. Anoche no dormí mucho. Hoy no soy capaz de encontrar la entrada. Me estoy empezando a preocupar. Si has perdido el sentido varias veces, la fiesta debe de haber sido impresionante. Ya he probado la puerta de tiza, pero no se ha abierto. ¿Podría ser que solo fuera un estúpido dibujo de tiza? ¿Intentas decir que el castillo aún no está terminado? Bueno, se podría pensar que... No puedes pensar eso. Mejor que te metas en la cabeza que el castillo está acabado y no solo eso, sino que es perfecto. Nuestro arquitecto ha hecho un trabajo verdaderamente bueno. Gracias a nuestros programas de diseño asistido por ordenador de última generación, básicamente podemos descartar cualquier tipo de error. ¿De verdad sabes de qué hablas? Por supuesto. En ningún sitio vas a encontrar un castillo más espléndido. Me alegro de oír eso. ¿Sería posible echar un vistazo a los planos de construcción? Me temo que eso no entrará dentro de mis obligaciones. De acuerdo. Ya no te molesto más.
Cuando Simon por fin alcanzó su destino, se dio cuenta de que su plan había fracasado. La entrada secreta al castillo que pretendía utilizar, desgraciadamente no había sido construida todavía. Un duro golpe para el joven héroe, que había desafiado lo indesafiable. ¿Le había abandonado la suerte? ¿Los dioses se habían olvidado de él? ¿Sería el final de su viaje? Pero Simon no sería Simon si hubiera perdido la esperanza, incluso en este mal momento. No sería el valiente héroe que todos conocemos y amamos. No sería un regalo divino para las mujeres, ni la estrella preferida de todos, si no hubiera encontrado una solución incluso en esta situación aparentemente desesperada. Cualquier otra persona se habría desesperado, pero Simon tuvo una idea brillante. Ya veo, este lugar también parece una obra. Eso era lo que esperaba. ¿Otra vez tú? ¿Tienes noticias? ¿Has hecho algún progreso? Sí, he progresado un montón. ¿Un progreso espectacular? Un progreso absolutamente espectacular. ¿Estamos listos entonces? Por supuesto que sí. ¿Alguna novedad? Eso no es asunto tuyo. ¿Qué te asigne pequeñas tareas no significa que tenga que compartir contigo mis brillantes ideas, pequeña rata curiosa. ¿Yo? ¿Curioso? Ah, no, solo preguntaba por educación. A mí no me importan tus asuntos, sinceramente me importa una... ¿Que no te importa? Parece que no te das cuenta de con quién estás hablando. Voy a ser el próximo rey después de haber asado al actual con mi ingeniosa máquina de haz de luz. Y lo mejor es que, cuando de pronto un rey parece evaporarse, todos piensan que es obra de los dioses, no de la máquina de un ser humano excepcionalmente brillante. Por cierto, ¿tienes la última pieza que me hace falta para terminar la máquina? Si lo tuviera, ¿qué aspecto tendría? ¡Secuaz ridículo! ¿No sabes cómo es un diamante normal y corriente? ¡Claro que sí! Espero que me traigas un zafiro o un rubí hecho de cristal. Solo quería decirte cuánto te admiro. Gracias, Secuaz. Eres uno de los pocos privilegiados que conoce mi magnífico plan. Se te recompensará por tus servicios. Gracias, emperador. El sol debe estar agradecido de brillar sobre la cabeza de su alteza. No exageres. El sol y yo tenemos los mismos poderes. Tengo que irme. ¿Otra vez tú? ¿Tienes noticias? Tengo...
Espero que por fin hayas encontrado algo para mi estómago. Probablemente sepas algo sobre una entrada trasera secreta. ¿Qué problema hay con la entrada trasera secreta del castillo? Creía que podías decírmelo. Parece que no se abre. A lo mejor esta es solo la versión de prueba de este juego. Tal vez, pero creo que no. Tiene que haber algo más.